Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. La Asociación Salvadoreña de Astronomía informó que la Estación Espacial Internacional será visible en El Salvador entre el 8 y el 10 de febrero. La organización destacó que el mejor día para observar la estación en el cielo salvadoreño será el próximo lunes, ya que se tornará más brillante que en los otros dos días, casi comparado con el brillo del planeta Venus. La estación espacial está tripulada permanentemente por astronautas de Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Europa. El proyecto funciona como un centro de investigación desde hace 17 años. El embajador de Estados Unidos en El Salvador y la ministra de Relaciones Exteriores firmaron un acuerdo para que 1,000 salvadoreños puedan solicitar visas tipo H2A y H2B para ir a trabajar al país norteamericano. El presidente Nayib Bukele dijo que el programa empezará con 1,000 visas de trabajo, pero aspiran a ampliar ese número. En 2019, 50 salvadoreños viajaron a Mississippi para trabajar en empresas estadounidenses. El embajador norteamericano aseguró que los resultados de los trabajadores han sido positivos. Este viernes 7 se desarrolló en un juzgado de San Salvador la audiencia inicial en contra de políticos y colaboradores acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas luego que videos demostraran presuntas negociaciones entre ellos y las pandillas para obtener favores electorales en 2014. Los políticos acusados son Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, y los exministros de Seguridad y Gobernación Arístides Valencia y Benito Lara, respectivamente. Los abogados de los acusados argumentaron que el delito de agrupaciones ilícitas que se les atribuye a sus clientes ya prescribió. Sin embargo, la jueza lo rechazó y determinó que el plazo vencerá hasta el año 2023. Además, solicitaron que se elimine como testigos criteriados a Noé y a Salomón, alegando que son cabecillas de pandilla y por tanto coimputados. Y un juez ordenó a la Fiscalía de El Salvador que amplíe las investigaciones contra los funcionarios políticos, organismos y autoridades eclesiásticas que, según las pruebas presentadas en el caso Operación Cuscatlán, aparecen relacionados a negociaciones y entrega de dinero a pandilleros. Así queda reflejado en el documento que el juzgado entregó este viernes con la resolución del juicio en el que fueron condenados 373 pandilleros de la Mara Salvatrucha. Las investigaciones aseguran que el partido FMLN entregó más de $130,000 a las pandillas para ganar las elecciones. Con la misma finalidad, Arena habría entregado alrededor de $79,000. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero el lunes con más información, como siempre. Hasta pronto, que disfrute su fin de semana.